Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. El día de hoy venimos sin dar alegría, si mal no me acuerdo, para que vean que me apetece. Su nombre es Rodrigo Ramón y Ana Laura. A este matrimonio, a este lugar donde van a decirle sí delante de Dios, a este amor que ustedes se tienen, a este sí de sacrificio. Muchas veces tenemos pintado el amor como algo bien bonito, pero nos damos cuenta que el amor es saber sufrir por los demás, saber estar ahí, saber dialogar. Y ese es un misterio que también a su vez nos enseñaron nuestra familia y nuestro mismo Señor Jesucristo. Un misterio de amor, un misterio de sufrimiento, de amor. Les voy a poner un poquito de agua bendita, por si no se confesaron, se habrá reconocido un poquito. No sé por qué. Muy bien, si gusta vamos a ir comenzando esta canción. Bienvenidos. Oh.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, el amor y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para comenzar esta celebración del matrimonio, vamos a proclamar juntos el himno de gloria. Cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le dijiste a Eva, como ayuda y apoyo de ambos, procede todo el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. En aquel tiempo,
hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra y unos 1 litro cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los individuos ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Puede sentarse un momentito. Hermano Rodrigo, Laura, bienvenidos y felicidades. No sé si estén nerviosos como yo, pero yo sí estoy nervioso. El día de hoy vienen a contar el matrimonio libremente. El amor siempre tiene que ser libre. Y también el amor de Dios tiene que ser libre. Muchas veces cuando éramos chiquitos, como que nos sentíamos obligados a ir al catecismo, ¿verdad? Ah, es que si no recibes esto, no vas a recibir esto, si no haces esto, no haces esto, etc. Pero ustedes ya comprenden que todo amor es libre, igual que el amor de Dios. Todo amor implica una entrega y un sacrificio. Y creo que la vida familiar sí los ha enseñado. Muchas veces tenemos las ideas románticas del amor, ¿verdad? Que todo es caminar sobre rosas. Pero después de ir caminando nos damos cuenta que también las rosas tienen espinas. Muy hermoso caminar sobre ellas. El amor con aquel que amo. ¿Por qué? Porque tiene que aprenderse a negar a sí mismo. Saber sacrificar ciertas cosas que antes podíamos hacer. Saber sacrificar ciertos gustos que antes. Para poder comprender el gusto del otro. Para poder saber dialogar. Este es el diálogo mutuo que es constante en el matrimonio. Si no hay diálogos, va a pasar esto. Es que yo pienso que tú pensabas, que yo pensé, que tú pensaste, que todos pensamos, que los demás pensaban. ¿Y qué pasa con esto? Se construyen muros que no existen. Muchas veces nosotros somos los principales obstáculos para el encuentro del otro. No sé si en sus momentos de estudio, cuando estudiaban, decían: es que este me cae bien gordo. Pero por X cosas de la vida, les tocó un equipo con él y terminaron siendo amigos y compadres. Y así pasaban las cosas. Las personas se conocen hasta que dialogan. No se trata de hacer prejuicios, se trata realmente de conocer. Y también es lo bonito del matrimonio. Si les pregunto ahorita, ¿realmente se conocen? ¿Ustedes qué responderían? Eso. De eso se trata. El matrimonio es un constante conocerse. Nunca se van a dejar de conocer. Pero también aquí se trata de vencer el orgullo. Porque muchas veces tenemos ese prejuicio. ¿Y este que me va a enseñar? En el matrimonio tienen que comprender que uno es la muleta del otro y la voz de Dios en el otro. Si una vez se siente mal en el propio, pues eso es mi trabajo. Díganselo. Tengan la confianza. Reclinen su cabeza en su hombro. Sepan reconocer. Eso es intimidad y eso se ayuda mucho. Y eso es lo que se está proponiendo. El día de hoy, el Evangelio nos habla de las bodas de Caná. De un vino que estaba bueno, pero no estaba tan bueno. ¿Qué significa eso? Que ya existía amor antes. Ustedes ya sentían amor. Y un amor hermoso. Un amor singular. Pero lo que vienen a hacer aquí hoy es a probar ese vino. Que les dio la inquietud, si no lo estuvieran aquí. Vienen a probar ese vino mejor. Es un vino de sacrificio, no les voy a decir que todo es el color de rosa. Van a tener sus peleas, ¿sabes? Por cosas tan ridículas como: a ver qué serie vamos a ver hoy. Así de ridículas son las peleas los primeros días de matrimonio. Pero
Se trata también de saber comprender y saber sacrificarse. Es como el antes de no fue la luz, no fue la luz, más o menos así. Se trata también de saber ceder, saber escuchar y saber apoyarse. Precisamente esos son los signos de los anillos y de las alas. Amor y ayuda mutua. No se trata de una sumisión por el pecado. Muchas veces pensamos, la Biblia está escrita en una guachiza, ¿no? Siempre que hay una violencia en el hogar, siempre que hay sumisión, es fruto del pecado. Y si en alguno de nuestros hogares reina algo así, es porque hay pecado. La sumisión aquí no consiste en decir, ah, es que esa persona no se trata de eso. Se trata de saber. Yo tengo que sacrificarme y saber ceder en ciertas cosas. A veces no nos gustaban las frutas y las verduras, ahora nos van a gustar. Más o menos así, que no se consiste la sumisión. En saber empezar a conocer al otro y saber dónde va un poquito nuestra mano, porque muchas veces nuestro orgullo parte con la premisa de que yo tengo la razón y el otro no. La verdadera sumisión consiste en el otro tiene un punto de vista, lo tengo que aceptar. Cada uno de ustedes viene de un contexto distinto, de una familia distinta, y es lo bonito de las familias. Se crea un nuevo sistema de creencias, de símbolos, de lenguaje. No sé si en su periodo de la vida este lenguaje publicito que a veces se crean entre ustedes, pues así lo van a seguir teniendo. Y también, seguramente, sus familiares también lo tuvieron, o incluso lo tienen. Es un lenguaje propio de ustedes que lo van a ir elaborando juntos, juntos, juntos. Se trata de eso. Ser una sola carne significa buscar reconocer esta riqueza que tiene el uno y el otro, de sus contextos, incluso de sus defectos. Denle gracias a Dios que piensan distinto, porque si pensaran igual, pues se tratarían sus errores. No se trata de eso, es como aplaudir a aquel que le probó, no se trata de aplaudirle, se trata de reprender, pero con el amor que se debe. Yo te busco el bien para ti y por eso busco corregirte. Rodrigo y Gabo han venido aquí a contar el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo de su iglesia? Sí. Sí. Muy bien. Así pues, ya que quiere establecer usted la alianza del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, Rodrigo, te acepto a ti, Laura, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirma con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que no los separe. Thank you.
recibió este anillo como símbolo de honor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio no me
Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y gloria de nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Nos ponemos de pie. Recibe tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría. Protege por tu amor paterno a quien estuviste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro derecho, la ciudad de gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y por el de su gloria. A los que te dice con el misterio de su muerte y de su resurrección, que quisiste darnos a entender esta gracia y tu libertad, que la unión de nombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos no recuerde de su inefable de tu amor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste imagen al hombre y a la mujer, y con más bendición se unió conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos, que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Que descienda, Señor, sobre el agua de su compañero de vida, Rodrigo, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza del Espíritu Santo inflame sus corazones para que vos se disfrute el matrimonio, añadan el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alabe, Señor, en sus alegrías, que te busque en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad siempre acercado a tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones cerradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después, en una ansiedad feliz, lleguen al reino de los cielos. Thank you.
Thank you.
Un esfuerzo muy grande para venir desde lejos para estar aquí con nosotros. Hagamos la danza de la antilluvia para que se vaya para allá. Da un cuchillo, da un puñal. Clávate. Por favor. No, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Un abrazo de parte de Laura. Estamos muy, muy, muy agradecidos y esperemos que se la pasen muy, muy, muy bien. Gracias, en verdad sé que, bueno, por lo menos toda mi familia viene de fuera. Gracias por haber hecho ese esfuerzo y estar aquí conmigo. Y amigos, también muchas gracias por mi compañero. Que empiece la fiesta. I'm gonna go.
Gracias.
Thank you.